No me acuerdo. No me acuerdo de la situación. Estamos aquí con Rubén Lima, de Valencia, que no juega un Fernity porque no se ha dejado del Olmo, no ha querido. No ha querido del Olmo dejarte sin Fernity, por eso no lo juegas. ¿Infernity puedo jugar? Qué broma. Obviamente. Esta no es la que no he conseguido. Sin. Con 3-3 entramos, vale, en el top. A ver, ¿y ahora qué ha pasado? Pilla el chico ese de verde. De ahí. Coge. Ahí va. Sí. Y después de lo que lió ayer, ha intentado. ¿Qué ha intentado? Sobornado que estaba a mi lado. Sí, al que le he ganado yo antes. El de, ese queda, es el de la machina, ¿no? No, ese es el de volcánico sincro. No, el otro. Gladiadores, el otro. Ah, vale, entonces. Gladiadores me ha ganado en la primera. Le quería dar 50 euros. ¿50 euros? 50 euros al principio. O sea, y pues le decía que le daba 50 euros y cambiaba el Dunkel más barato. Se daba por menos precio. No sé quién está jugando. Y luego aquí Victorio, que es lo que ha ocurrido con el señor Víctor. A ver, ¿qué ha ocurrido con Víctor? Te dejo que lo cuentes tú. ¿Con qué? Con Víctor. Ángel, cuenta tú lo de Victorio. ¿Vale? ¿Lo de Victorio? Que no sea tan... A ver, consigue hacer bottoms, tiene... Vale, cuéntalo más o menos. El otro tiene 4 cartas, sacrifica el Rebellum. Tiene 4 cartas, le dice 1, 2, 3, 4. Tira el dado, le toca 4, va a descartar la otra, el Vittorio coge la de la otra banda de la punta y dice 4 y le enseña un lat. Bruno se cabrea porque dice, ¿qué coño haces, gilipollas? Y dice, pues no, yo te estoy diciendo esa. Entonces, van a llamar al judge para explicarlo y el Vittorio cambia la cuarta por la tercera. Y el Bruno se da cuenta que tiene como una raya marcada en medio. Y entonces, tiene una carta marcada. Tiene una carta marcada, vamos. Y le han dicho que simplemente... Habla más bajo. Y le han dicho que cambie la funda y ya está. Y le han dicho que cambie la funda y ahora tiene que seleccionar con el dedo. Y seguramente tirará un lat y se cambiará. Y ya está. Ha tirado el lat. ¿Qué cosas más turbias hay? ¿Tú a cuántos has sobornado? Yo a todos. ¿A todos, no? Si eres muy malo, a ver. Mira, tú mírale la cara. Este tío tiene que tener menos cerebro en la cabeza. Está todo el día en el gimnasio. Más músculo, menos cerebro. Que no, a ver, es broma, obviously. No, pero a ver, tú ves, este, joder, un pro player, ganador nacional suizo. Siendo graba, pero no ha hecho nada. Yo pensaba que era un flacucho enano de taco. Sí, yo le vi la foto de Messi y era es tipo normal. Sí, como yo. Sí, yo pensaba que era tu pedestino. Y ese, el que ganó el nacional suizo. Y se le ha comido a él, incluso. Un ganador de Suiza hablando español, ¿sabes? Un suizo. Un gallego. Bueno, vamos a finalizar esto con mi cara ahí. Que te grabo yo a ti. Vale. A mí me han intentado hacer trampas, creo que ya lo he contado, pero si quieres lo vuelvo a contar. Y he ganado porque le he hecho Stardust, él solo tenía un gadget en mano y le he hecho Armory Arm Stardust. Y él tenía solo un gadget en mano, ha robado fisura y le he pegado y le he ganado. A mí me han hecho hacer un reportaje, ya lo has jugado. Sí, venga. Me han hecho hacer un reportaje, hay escrito de una redacción en inglés. ¿Quién? Sobre que han descalificado a un jugador que jugó contra mí, han descalificado el torneo y he tenido que explicar las razones por las que lo han descalificado. ¿En inglés? Pero contra uno, contra el que estás jugando tú. Sí. ¿Por qué? Porque me quería que me pusiesen game loss y no era un game loss y se ha puesto farruco, ha vacilado a los jueces. Bueno, la cosa es que él tenía una bola y un bucao, un monstruo y no podía. Entonces hemos dicho y hemos rectificado. Y el juez ha dicho que era un warning, como vale, un jinzo. He dicho que no, que eso era game loss, que eso era game loss, pesado, hemos seguido jugando y el tío pesado. ¿Le han descalificado? Los jueces dicen que callase. Al final entonces dicen que firme y dicen que no piensa firmar, que eso era un game loss, haber invocado habiendo la bola, que no se puede rectificar, no sé cuántos, era un warning. Y entonces se ve que ha venido el head judge, la ha vacilado, le ha dicho que no pensaba firmar, que no sé cuántos. Y ¿quién era? Uno que se ha puesto a aplaudir. No lo sé. Bueno, pues entonces el head judge se ha cabreado, le ha echado el torneo, porque lo estaba vacilando y estaba riendo de él. Y me han hecho hacer una carta en inglés sobre explicando lo que ha pasado. Y he ganado. Oye, si le descalifican al rival. No, pero que ha sido después de que ganase. Ah, vale. Bueno, ahí tienes. Si lo gana por lo menos está jodido.